Hola, ¿qué tal? Server aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Si no han visto videos es porque estoy un poco enfermo de la garganta. De hecho, supongo que me escuchan un poco mormado. Si me siguen en las redes sociales, pues ya sabrán de esto. De todas maneras, ahí estoy publicando pues todo mi estatus y cosas también del juego, noticias y todo eso. Para que me sigan, si aún no lo han hecho, ahí está el link en la descripción del video, ya saben. Y bueno, me iba a esperar a hacer esto porque dije, bueno, si no puedo hablar, de todas maneras, mejor me espero hasta el día 7 que regreso. Y ya con eso puedo hacer directos, ya puedo abrir la caja y todo eso. Pero tengo gemas que se van a caducar el día de mañana. Bueno, de hecho ya unas horas en lo que estoy grabando esto. Ustedes lo van a ver ya que ya haya pasado esta hora, pero bueno, ya habré gastado estas gemas. Así que está perfecto. Y bueno, ya habíamos hablado de esta caja. La verdad es que la veo un poco meh. Lo único destacable, lo que ya hablamos durante el último directo que estuvimos viendo esta caja, fue lo más poderoso que veíamos, entre todos lo decidimos, y fue el deck de los Quakimeiru, porque esta carta es un buscador. Aparte de eso también tienen una forma de revivir, que es esta, y aparte de eso también tienen una forma de destruir cartas de magia trampa, que era esta. Y bueno, el segundo lugar creo que dejamos a los Karakuris, debido a que tienen esta cosa, que te permite hacer una invocación extra. Y aparte también que tienen buscador y un segundo buscador. Entonces está muy muy bueno también. Y por último creo que son los Fabulosos. La verdad es que es el que le veo menos futuro y es el más caro. Así que nada más si te gustan los Fabulosos es que te recomendaré por ellos. Obviamente si te gusta algo siempre ve por ella. Si no te gusta nada pues no vayas por ello. Así de sencillo. Yo por mi parte pues quiero esto. No es de ningún arquetipo ni nada, pero bueno, me agrada porque tiene 1900. Puede servir para los decks de autoduelos. Y de ahí en fuera yo creo que nada más voy a reiniciar por los Quaki tal vez. Pero bueno, vamos a empezar a darle. Como dije, pues bueno, esa es la carta que voy a reiniciar. Pero solamente voy a reiniciar si me sale antes del sobre 60. Y eso nada más dependiendo de las cartas que me han salido antes. Si me sale después del sobre 60, yo creo que ya no voy a reiniciar hasta que me salgan las dos núcleos. Bueno, no son núcleos, sí, son núcleo de diamante de Quakimeiru, pero bueno. Pues vamos a darle. También la UR es muy importante. Vamos a ver los primeros 10 sobres, lo vamos a abrir de forma normal. Vamos a ver qué nos sale. Nada. Nada de nada. Ok. Fabuloso. Perdón si me vento ser mucho, pero... Así es, y también no voy a hablar tanto para que no me raspe más la garganta. En exterior, bueno. Ok, soldado. Vamos, tiene que ser algo bueno. Ok, uno de los fabulosos. Pero la verdad es que no creo que se use esa cosa. Si se usan los fabulosos, sería con el Synchro CR. Enjambre de escarabajos. Vamos. Que algo bueno. Nada. El Genex. Sí, vamos a empezar a tener que abrir de 10 en 10. Vamos, vamos, las últimas esperanzas. 3 sobres de últimas esperanzas. Nada, tampoco. Nada. Ok. Ahora sí tengo mala suerte. Oh, ya me he emocionado. Dije, no, ya va a salir algo bueno. Ya. Vamos a abrir 10 sobres. Para hacerlo un poco más rápido. Normalmente gasto 2000 gemas cuando sale un nuevo sobre. Debido a que nos dan 500 y aparte las 1500 de la semana. Pero, bueno, dependiendo de qué tanto
me rompa la voz ahorita. Voy a ver si gasto un poco más de 2000. Vamos a ver. Nada, ¿eh? ¿Curibos? ¡Oh! ¿SR? Es la de los fabulosos. Yep, fabulosos. Ok, esa sí se puede usar. Dos, tres incluso. ¡Oh! ¿UR? Una UR. Y es un monstruo. Espero que sea UR. Bueno, está bien. Eso es parte de los Quacky. También se necesita. Digo, me hubiera preferido que me saliera ya el core. Yup, yup. Nada. Vamos. Vamos. No sé por qué tenía esperanzas. Vamos, dije 60 sobres, entonces 120 es el límite para que salga el primer diamante. Si no sale, ni modo. Poder reconocido, esa es la carta que destruye cartas de magia trampa. No, nope, nada. Otro fabuloso. ¿Cómo vería el fabuloso? Nada. ¡Oh! Brillante. Sea mi UR, que sea mi UR. Era mucho pedir, ¿verdad? Vamos. Siento que estoy gastando a gemas a lo tonto. Vamos. Vamos. UR. UR. Es un monstruo. Voy a hacer una UR. Lo malo es que no sé si reinicié por ese, güey. Y lo malo es que tampoco salió brillante ni nada. Vamos. Un diamante. Creo que no voy a reiniciar. Digo, es muy bueno. Es muy bueno esta cosa. Pero no voy a reiniciar por él. Prefiero intentar armarme un deck a tener nada más esta cosa. Digo que de todas maneras se puede hacer decks antimetas, pero... Pero bueno, ya tengo el monstruo por el que vine. Ya tengo lo que necesitaba. Perfecto. Me puedo ir feliz. Vamos a abrir 500 más. Así que sí, que ya tenemos las 2000. De hecho, ya hemos invertido las 2000. Vamos a ver. Por favor, dame mi núcleo. Nada más dame mi núcleo de diamante. Núcleo de diamante. Está mágica. Dios, un monstruo. Vamos, vamos. Mirada. Mirada de Ishizu. Mirada de Ishizu. Que está mágica. ¡No! Vamos. Necesito mi núcleo ahora. Cruz. Cruz, cruz. Nada. Dame mi diamante. Última oportunidad para el diamante. ¡UR! Es
su monstruo. Ya tengo el monstruo que quería, que era normal. Ah, bueno. No me quejo del Karakuri. Pues bueno, no estuvo tan mal. Desearía gastar más gemas, pero la verdad es que no siento que sea la gran cosa la caja. Bueno, esa es mi opinión, la verdad. Si quieren ver toda el full review de todas las cartas, todo lo que opinamos la vez que vimos absolutamente todas las cartas, estará apareciendo ahorita el video en la parte de derecha superior de la pantalla o en la descripción del video. Perdón, parte de derecha superior de la pantalla, allá, en la I. En la pequeña I, nada más píquenle y les va a aparecer videos recomendados. Y si no, en la descripción del video, ahí lo van a tener por si se les complica, por si están en el celular y ya saben, bueno. Pero bueno, mejor ya no sigo hablando porque si no me voy a destrozar más la voz. Ya vieron que a veces me sale una flema ahorita. Y bueno, yo creo que cuando regrese a casa voy a seguir gastando, no se preocupen. Ahorita nada más gasté las 2000 porque era lo de la semana. Para siempre hacerlo lo mismo y bueno. De una vez antes de que se me caduquen estas cosas, vamos a agarrarlas. ¡Pum! Listo, ya no estaban los del día 3, ya están los del día 5, así que está perfecto. Pero voy a revisar el día 7, así que necesito que digas el día 7. Bueno, de todas maneras no, ni siquiera lo he llenado. Boom, boom. Y listo, a partir del día 12, perfecto. Tengo 5 días para abrir sobres otra vez. Pero bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo, recuerden darle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal, así como compartir este video porque si a ustedes les gustó. Espero que a los amigos también les guste ver la mala suerte de alguien más. También no olviden seguirme por Twitter y por Facebook, ya que ahí estoy compartiendo mi estado actual, cuando regreso y noticias también de pues, el juego en sí y más información. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye.